Es Ángel Sánchez, el de las motos, un ilustre de Villaviciosa de Odón, municipio al que llegó en 1943 desde Madrid capital cuando tenía solo 9 años. Os he traído aquí para que veáis estas pocas motos que tengo aquí. Todavía tengo alguna más y estoy arreglando otras que tengo también, y tengo aproximadamente unas 60. Villaviciosa Digital pone el foco este mes en este personaje que tuvo el primer taxi de la localidad y la primera ambulancia de la comarca. Posee una de las colecciones de motos más importantes de nuestro país y es el fundador del que fue el primer club de moteros de Villaviciosa de Odón. Ahora estoy con una Royal del 1934 y una Velocete del 37. Y ahí sigo haciendo cosas, no me puedo estar sin hacer nada, porque si no me aburriría. Bueno, comprar he comprado muy pocas, poquísimas. La mayoría son regalos, me han regalado y las tengo por ahí todas. Y es lo que pasa, hombre, ahora he comprado algunas, no te voy a decir que no, pero precios esos muy baratos. Hombre, la que guardo con más cariño es esa Universal que hay ahí, la has visto, ¿no? Esa fue la primera, una que me, y la compré por un amigo mío, porque fue en el 60 y algo que la compré. Y me dijo, hombre, ¿por qué no vas a comprar esta moto que me la venden a mí? Digo, pues voy a ir, y la traje. Y luego ya ha sido cuando empecé ya con todo esto. Pero entonces no tenía ninguna, no tenía por qué. Porque es que no me había dado por eso. Porque tuvimos el taller ahí en la calle de Federico Latorre, en el 16. Y entonces dormían las Harleys y todo, allí las dormían, no estas, sino otras que reparábamos en la calle, ahí, porque ahí las dejabas así, como están estas aquí, y ahí dormían y ahí no te cogía nadie, nada. Y la hilera aquella que hay allí de guerra, la has visto, ¿no? Esa es la que es la Fuentecilla, que es donde vivíamos mis padres, y que te puse ya allí también el taller. Esa, una columna de esta de la luz, pues se tiró ahí 5 o 6 años atada con una cuerda. Por eso te digo que, pues si no las vendiesen, que las tuviesen aquí. Es lo que yo quisiera, pero no lo sé. ¿Qué pasará con ellas? Ay, no sé qué contestarte a eso, porque ahora no hay nada más que cambiar piezas. Y entonces había que estar. He arreglado muchísimos coches yo aquí, ¿eh? Porque aquí no había talleres tampoco, ni uno, era yo solo. Y ya digo, voy a empezar, me puse con coches a hacer, que lo hacía ahí en casa de mi madre. Y luego ya de que empezaron a poner ya talleres, digo, ya no toco más coches, pero he arreglado muchos coches, muchos. No lo sé, no sé cómo, hombre, supongo que resultará bien. Ahora a los principios sí, a lo mejor da problemas, pero yo creo que se va a imponer todo esto, ¿eh? Desde su llegada al municipio, su sencillez, cercanía, generosidad y honradez han calado en todos sus vecinos y en 2013 fue nombrado hijo adoptivo. No me lo esperaba, ¿no? Hombre, pues muy interesante, y además mucha alegría que me hiciesen hijo adoptivo de Villaviciosa, porque vinimos en el año 1943. Somos de Madrid y vinimos con un alquiler de bicicletas. Mis padres y, bueno, mi hermano y yo vinimos. Y fíjate, de aquí toda la vida ya. Ahora me dicen, ¿de qué pueblo eres? Pues de Villaviciosa, ¿de dónde voy a ser? A ver, y bien, muy bien. Bueno, si lo dicen, pues será verdad. Entré en el año 71 a trabajar en el ayuntamiento. Entré para encargado de aguas y lector de contadores. Bueno, pues ahí hay una persona muy buena. Yo del ayuntamiento no puedo tener queja ninguna. Ni de los alcaldes que había, ni nada, por fin. Ni de los que hay tampoco, vamos, de este tampoco. No, el primer taxi del pueblo le llevaba yo. Me han nacido gente en el coche. No sé si decirlo, no, sí. Han fallecido también otras 3 personas. Nacieron 3 y se fallecieron 3 también. Y luego, pues,
pedí otra licencia de taxi, porque la otra se quedó mi hermano con ella y yo pedí otra. Y luego ya un día digo, voy a pedir una ambulancia. Bueno, casi es mejor no recordarlo, porque me llamaban la policía, no la del pueblo, sino la policía de tráfico. Bueno, y eso era un desastre, por los accidentes era horrible eso. Y no era nada más que lo que más era accidentes aquí en el pueblo, hombre, si se ponía alguien malo eso, pero lo que más eran los accidentes. Y mi mujer me ha consentido muchas cosas y tengo que agradecerla mucho. Sí. Hombre, yo no salgo ahora con estos, ellos salen todos los domingos. Luego hacen la vuelta a España, se van también a Francia y por ahí. Y luego ahora para abril, enero, febrero, marzo, abril, yo creo que abril o en mayo vamos a hacer la prueba, como el año pasado que hicimos una prueba ahí en el bahillo del litro, que se dice el litro. Así es Ángel Sánchez, un ejemplo madrileño para todos, de corazón villaodonense.